Muchas gracias, gracias a los que nos sintonizan a esta hora. Doña Luisa Ureña, desde el 9:30, urbanización, ay, de la Sánchez, urbanización Enriquillo, en sintonía con su programa Tú Opinas CDN. Aquí hay un televidente que, Claudio Tavares, dice, eso fue ahorita antes de las 3, ya casi me mando un mensaje por WhatsApp y que ya casi llego a casa para ver mi programa favorito, Tú Opinas CDN. Eso es el sentir de la gente, que ve aquí este espacio de reflexión, reflexión cotidiana. Yo soy el que menos habla, usted es el que habla, así que vamos a poner en pantalla, ahí está, señor director, nuestra vía telefónica 683-8785, 683-8786. Díganme, amigos televidentes, si es verdad lo que dicen, que el PRM está realizando denuncias alegres en contra del gobierno. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos y de dónde? Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Le habla Radamés Puello Peña. ¿Desde dónde? Desde Valiente, sector La Caleta. Ay, sí. ¿Cómo está? Hábleme, dígame, ¿estas aquí denuncias son alegres o son responsables, las de PRM? Somos responsables. Y primeramente voy a darle las gracias a CDN y a usted. Sí. Por permitirle al pueblo expresarse, porque es la única manera que uno se puede expresar. ¿Oíste, Nuria? Sí se habla. Gracias, querido. Se fue. No lo tumbe, Gabriel, deja que se le acabaron los minutos. Saludos, buenas tardes. Y buenas. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos y de dónde? El almirante Rafael le habla. Rafael, ¿es verdad esto de que el PRM está haciendo denuncias alegres? Oiga, cuando hablamos de denuncias alegres, son denuncias supuestamente irresponsables, dicen los funcionarios. ¿Qué usted opina de eso? Mi opinión es que el PRM, es la única... Rafael, ¿qué se llama? Baja el volumen total del televisor, al favor, neno. Bájalo. Sí, está totalmente abajo. Ah, ok, ahora sí, dele para allá, mi jefe. Sí, lo que pasa es que el PRM es la única entidad política que está haciendo oposición, una. El PLD ha sido el único partido y en el gobierno de Danilo Medina ha sido cuando más se han hecho todo tipo de barbaridad, incluyendo maltrato a las Fuerzas Armadas y la policía. ¿A quién de la Fuerza Armada ha maltratado Danilo? Vamos a ver. A todos. ¿Cómo va a ser? A todos los miembros de la Fuerza Armada, hablándole de mentiras desde que tomó el poder, prometiéndole aumento, que nunca se lo ha dado. ¿Usted qué rango tiene, mi jefe? Sargento. Te lo van a votar por estar hablando en contra del gobierno. Lamentablemente hay que hacerlo porque es que nadie tiene el valor de hacerlo. La rebelión de los sargentos. Todo el mundo está huyendo y hablando mentiras, escondiéndose, nadie quiere decir la verdad. Dios mío. Bueno, señores, para que usted vea la libertad de por expresión. Por eso estamos los militares jodidos día tras día. Muchas gracias, comandante. Déjeme cortarle para que no me lo cancelen y no me le metan 30 días. Muchas gracias. Pase buen día. Cómo no. Así, mira, tú un sargento. Señores, ¿ustedes se acuerdan de Juan Trujillo, la rebelión de los sargentos? Del ejército. Que Danilo le ha mentido a las Fuerzas Armadas. Un aumento salarial que nunca llega. Y él vive hablando de aumento. Si hay una gente que vive hablando de aumento, el presidente. Porque él a veces cree que él no es presidente, él cree que está en la oposición. Diciendo que hay que aumentar, qué sé yo qué. Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas, don Víctor. ¿Con quién hablamos y de dónde? José de los Ríos. Adelante, don José. Oiga, todo eso es como crónica de una muerte anunciada, porque el propio Danilo fue que dijo lo que significaba una reelección, que había que tragarse hasta un tiburón podrido, porque sin eructar. Entonces, nada nos va a asombrar, él va a hacer toda la diablura que hizo Leonel, todo lo que han hecho los demás. Entonces, lo del PRM, lo que denuncia el PRM, ¿es verdad o es? Eso es verdad, y ellos van a hacer mucho más de ahí. ¿Oíste, Gonzalo Castillo? Vamos a ver mucho más de ahí de ellos, porque ellos no quieren que hacen el poder, para que la cosa siga como sigue, el desastre que hay, de justicia, sí, señor. De delincuencia.
Y en todo, este país anda mal, este país hay que revoltearlo, hacerlo de nuevo, porque... Voltearlo, es verdad. Voltearlo de nuevo y, sí. y tirar de todo tipo de permisivos, de todo lo veneno que hay. Pero ustedes son los culpables, porque ustedes son los primeros que están el 16 de mayo haciendo fila, cogiendo agua, sol, sereno, empujones, bajo de las axilas y cicote de la gente para ir a votar. Desde las 5, las 4 de la mañana, ustedes son los culpables. Ustedes, cuando la cosa se le vira, ustedes lo ven criticando. Pero nosotros somos los... Yo, gracias a Dios, señores. Déjame yo callarme. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas. ¿Con quién hablamos y de dónde? Luis Moreno, de Asua. Ay, desde Asua. Adelante, Asua. No, para decirle que los PLDistas en este país... Sí. Quieren hacer lo que les da la gana. Sí, señor. Quieren abusar con el pueblo. Y no quiere que, perdón, no quiere que hablen de ellos. Sí. Si no quiere que hablen de ellos, que hagan las cosas bien hechas. Sí, señor. Norberto. ¿Qué hacen los periodistas aquí en este país? ¿Cuál es el nombre suyo, mi jefe? Luis Moreno, de Asua. Luis, oye lo que está diciendo este señor en Twitter, Norberto. Parece que un oyente culpó al presidente de no sé de qué. Dice, eso de decir que la sequía es culpa del presidente, como que suena muy alegre. Ah, eso es el PRM. Ah, eso fue Luis Abinader que salió con eso. Sí, y eso de que todo es una mafia también. Ah, ya. Bueno, ¿tú oíste, Asuano? Lo que dice este televidente, que también Luis Abinader parece que está culpando al presidente de la sequía. ¿Cómo está la sequía en Asua? ¿Ya prueba superada? Se fue. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas. ¿Con quién hablamos y de dónde? Bueno, la Pollo Peña, no me hiciste la pregunta ahorita. ¿Cuál fue, mi jefe? Que si estaba de acuerdo o no. Con lo que dice el PRM. Ajá. Ah, pues diga usted, mi jefe. No, pero desde luego que están diciendo la verdad. Hoy no se comían un tiburón podrido. Y al señor que habló ahorita. Sí. De que esta gente han hecho lo que ni siquiera Balaguer ha hecho, es verdad. Sí. Se comían un tiburón podrido. Sí, señor. Ahora, no? ¿Tú quieres saber? Búscate el mensaje en internet de la cotorra. Ajá. Que hay alguien que el niño le dice a la mamá, mamá, tengo hambre. Y la mamá le dice, fríe la cotorra. Ah, no, ya, no siga, que yo lo sé. No, ah, que, pues... No, sí, lo siga, que termine... Dígaselo a la gente ahí. Eso termina una mala palabra, no lo... Está bien, gracias, no, mi no, jefe. No, pero no, la mala palabra no. Ah, bueno. Él lo que le dice es que no hay nada, que en el PLD no hay ni agua, ni luz, ni energía. Sí, señor. Es por ahí que voy, la mala palabra no va a poder... No, ni... Así yo me respeto y respeto el programa. Ah, muchas gracias. Dios porque me lo ustedes bendiga. Se lo merecen. Muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? Muchas gracias. 683-8785, dice Dauri Santana. Sean ciertas o no, es un derecho de los partidos a denunciar lo que creen es importante su solución. Dauri, el problema no es que... Porque eso es lo que menos está haciendo el PRM, ¿eh? Estamos denunciando y denunciando y denunciando, pero no hay propuestas concretas de solución a los males. Luis Abinader hasta ahora, y no es atacándolo, que en estos días estuve hablando con algunos PRMistas, y yo le decía a ellos, tienen que proponer, no es simplemente denunciar, porque está bueno denunciar, pero junto con la denuncia, proponer al problema eléctrico, al problema de los hospitales que no tienen una cama ni una aspirina, al problema de los apagones, el problema del aumento salarial, el problema este de... Ah, que tengo que despedir. Bueno, pues ahorita a las 11 de la noche, en Tú Opinas, perdón, en NCDN, resumen final, vamos a seguir con estas cosas. Y usted tiene que empoderarse, amigo televidente. Ya yo, el que menos está hablando a las 11 de la noche soy yo. Es usted que tiene que hablar y hablarle al presidente de la República, porque me dice que lo ve todas las noches. Que me ve todas las noches, presidente. Me dicen. Bueno, pues gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, pero eso no quiere decir que me va a enfriar. Ni yo me voy a enfriar, señor presidente. Si hay que meterle fuerte, le metemos fuerte. Con tal de que usted haga un gobierno decente y acorde como lo demanda la población. Porque eso a mí, eso no me llena de vanidad. Me vea el presidente por las noches. A mí no, eso no me llena de vanidad. Me da lo mismo. Que me vea el pueblo, que es lo que me interesa. Cualquier denuncia, llámenos al 565-3737 y al 1-200, ahí está en pantalla, 0037, para que se exprese y denuncie al país lo que le pasa, lo que le mortifica en su barrio, en su comunidad y a usted particularmente. Hay muchas denuncias, señores. La gente que me está hablando por WhatsApp,
Llame ahí, que ahí hemos, tenemos una muchacha ahí que le va a tomar las denuncias y le busca un camarógrafo. Ahí tenemos a Juan Carlos Navarro, José Ramón. Están dispuestos a buscarle un camarógrafo para que cualquier cosa usted venga a dar su declaración. Les dejamos con Famosos Insight. Buenas tardes.